Los profesionales sanitarios son, sin duda, lo mejor de nuestra sanidad pública. Y la obligación de nuestro Gobierno es facilitarles los recursos necesarios. Con este objetivo, hace 3 meses pusimos en marcha este magnífico hospital y cumplimos así nuestro compromiso de añadir 12 magníficos nuevos hospitales a nuestra red sanitaria asistencial hospitalaria, culminando así la mayor transformación y consolidación del sistema sanitario que se haya producido nunca en ninguna región del mundo. Y hoy casi el 50% de todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que son algo más de 17.000 millones de euros, se destina a sanidad, a la sanidad de los madrileños. Para dar esta atención, el Hospital General de Villalba cuenta con 140 habitaciones individuales, 9 quirófanos, 4 peritorios, 94 consultas, y para todo ello se ha realizado una inversión de 200 millones de euros. En este hospital de Villalba se han realizado ya más de 34.000 consultas externas, más de 30.000 pruebas diagnósticas, ha habido más de 800 ingresos y casi 1.000 intervenciones quirúrgicas. Se han atendido a más de 11.000 personas en urgencias y además se han producido más de 60 partos. Con este son ya 36 los hospitales de nuestra red pública a disposición de los madrileños. Y a ello se añaden más de 80 centros de salud que hemos construido en los distintos municipios y que sin duda configuran la mejor red pública asistencial de toda España y una de las mejores del mundo.